Hola, bienvenidos, muy buenos días. Estamos en vivo nuevamente a través de la cuenta de Tercer Tiempo Rugby, esta vez para dialogar con un protagonista internacional, con un referente del rugby de este continente, como lo es el uruguayo Santiago Arata, con una, a pesar de su corta edad, con una gran trayectoria en el rugby uruguayo y también triunfando en el ámbito internacional, con experiencia internacional en Estados Unidos, retornó a su país, triunfó en el último Mundial de Japón 2019 con los Teros y retornó a su país para disputar la Superliga Americana con Peñarol. Vamos a estar dialogando de todo eso con él, repasando un poco también su historia y, como siempre lo decimos, también tocar el lado, el costado humano de cada uno de ellos. Ahí lo vemos que se unió Santi, así que vamos a establecer la comunicación con él. Ahí se va a partir la pantalla. Vamos a comenzar a dialogar. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Kevin? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Tempranito te levantamos. Sí. Aparte nos habían dado esta semana de descanso. Así que Claro. nada, aprovechando acá para quedarse un poco más en la cama. Sí, ni hablar. Sí, me imagino. Bueno, nos comentabas la semana pasada que te fuiste al campo, ¿puede ser? Sí, estuvimos ahí un rato para despejar la cabeza y bueno, creo que estuvo muy bueno, pero está, todavía no, con el tema del estudio y eso se hace un poco complicado. Claro. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando administración de empresas en la Universidad de Montevideo. Claro. Ah, bien, bien. ¿Cómo vas llevando todo este periodo de aislamiento, teniendo en cuenta esta situación de la pandemia? Y nada, la verdad, bastante, bastante bien. Al principio obviamente fue duro. Estábamos en temporada con Peñarol y bueno, se decidió cancelar las LAR. Fue como que de una semana para otra teníamos que estar en nuestras casas. Pero bueno, nada, creo que pasamos lo más duro. La verdad que las noticias cada vez vienen mucho mejor y bueno, ahí se conectó el Manu Diana. Y nada, es un poco a conciencia de la gente. Acá en Uruguay se puede salir, yo qué sé, siempre con las precauciones, con tapaboca. La mayoría de las cosas está cerrada, donde se aglomera mucha gente, pero bueno, nada, es un poco a conciencia. Y te repito, yo estuve 2 meses encerrado, como la mayoría de la gente acá, cumpliendo. Bueno, y ahora esta última semana, capaz que me di el lujo un poco de salir y, bueno, yo estuve saliendo a entrenar y eso tampoco era algo que lo necesitaba mucho. Pero bueno, a caminar un poco, qué sé yo, a cambiar un poco el aire. ¿Y cómo continuaste con los entrenamientos? ¿Tenías lugar para llevarlo a cabo o se te hizo un poco complejo? Sí, al principio fue duro. La verdad que no teníamos muchas cosas, muchas herramientas. La unión de rugby nos brindó con toda la parte de gimnasio y bueno, alguna que otra cosa las inventamos ahí en casa, como la mayoría. Y bueno, yo no tengo un verde gigante en casa como para salir a correr. Aparte nos habían mandado un plan específico para hacer. Bueno, y aproveché a irme a una cancha de fútbol que la habían cerrado cerca de casa. Y bueno, me levantaba bien temprano, cosa de que no hubiera nadie, y estaba toda la, en realidad me quedaba toda la mañana ahí, a veces aprovechaba para patear y bueno, en ese sentido creo que tuve mucha suerte. Bien, entonces. Bueno, Santi, la idea es repasar un poco tu historia y hablar un poco de rugby, también hablar sobre tu costado humano.
Por lo tanto, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fueron esos comienzos, de qué manera arrancaste a jugar al rugby y si hubo alguien que influyó en eso. Obvio. Bueno, yo en realidad arranqué a jugar al fútbol muy de chiquito. Era de una familia muy futbolera, que nada, de rugby cero, cero, y también fui a un colegio que tenía una cultura rugbística, pero se había dejado por un momento. Yo fui al colegio francés, al liceo francés, y bueno, arrancó todo ahí. Mis amigos arrancaban a jugar al rugby, que era un deporte medio nuevo que tenías para optar, y todos mis amigos del fútbol arrancaron a jugar. Y bueno, yo un poco negado porque nada, mi físico no acompañaba mucho. Era muy chiquito, y el fútbol me encantaba, me fascinaba. O sea, jugaba, hacía deporte en mi colegio, deporte en un club, era todo el día fútbol. Y bueno, arranqué a probar un poco el deporte en sí, en realidad, por mis amigos, o sea, por mis compañeros. Literal, todos dejaron de jugar al fútbol, habíamos quedado unos pocos. Y bueno, y ahí arrancó un poco la odisea. Y nada, arranqué a jugar de wing, ahí era bastante tímido, no me encontraba mucho con la pelota, era muy flaquito. Y bueno, y las circunstancias de, nada, de ser pocos en el equipo, de tener gente mezclada, y dada con mi físico, me pusieron de medio scrum, a pasar la pelota. Mientras menos contacto tuviera, mejor. Y bueno, y ahí arranqué en el francés, en juveniles, después seguí en el mismo club que estaba relacionado al colegio. Y bueno, después fui creciendo, hice la sub-13, la sub-15, la sub-17, y en la sub-19, el último año, me cambio al club que hoy en día estoy, en el Old Christians. Y nada, y ahí fue como que, nada, fue el puente, digamos, donde aprendí más y bueno, y crecí como jugador, y nada, también obviamente como persona. Estaba en un club que ya tenía una historia gigante, estaba muy establecido, había mucha competencia. Yo había hecho las juveniles cuando tenía 16 años. Había hecho creo que entré en el 2014 o en el 2015 en Los Teros, que bueno, el Estadio Charrúa, digamos, era todo nuevo. Fue como que la primera generación más chica que se metió ahí en el proceso del Charrúa. Y Bien. bueno, y ahí sí. No, te iba a preguntar primero que nada, ¿cómo se tomó tu familia? Porque hablabas que es una familia muy Sí, futbolera. no, ¿Cómo se tomó uf. ese cambio? Durísimo. Creo que mi abuelo, cada vez que me ve, me dice que no puede creer. Claro, allá mi abuelo me llevaba a todos lados. Era mi compinche. Me llevaba, me dejaba, me iba a buscar. Nos volvíamos tardísimo, me acuerdo, del club donde jugábamos al fútbol. Y nada, era como que yo era su pichón. Y bueno, nada, el cambio obviamente al principio fue drástico por todo, ¿no? O sea, los primeros años empezás a volver con el ojo morado, todo cortado, te duele todo, las lesiones, o sea, es algo que no, mi familia no entendía. Y bueno, después que arranqué en la selección y bueno, y se empezaron a dar un poco las cosas lindas ahí en Los Teros, como que tal, le empezaron a dar un poco de cariño y hoy en día están ahí siempre. Siempre, llueve, truene, están siempre ahí alentando. Sí, seguro. Y por otro lado, te iba a preguntar si en qué momento de tu etapa en las juveniles te diste cuenta, estoy para algo más. Sí, en realidad me empecé a dar cuenta cuando me llamaron a la selección. Nada, era todo, o sea, yo nunca había compartido, viste. Nada, un viaje de rugby, o sea, era todo nuevo. Y en la selección, la verdad que no solo por la competencia, sino por esas amistades, que nada, la verdad que hoy en día, bueno, hay muchos jugadores de Los Teros que siguen jugando y que estuvieron conmigo desde chiquitos.
pero sí, fue a los 16, por ahí. Antes no me, o sea, como que no, al no tener mucha idea del deporte, no me proyectaba mucho. Pero nada, me parece que ahí fue el cambio drástico que bueno, que nos tocó hacer. Bien, me contabas que te cambiaste de club y qué recordás de esos primeros meses, de esos primeros años. Y también fueron muy importantes, qué sé yo. Nada, un club que había salido campeón en el 2015, competía puesto con un jugadorazo ahí, un ícono del club, el Manteca, y bueno, por ese lado, como que no me proyectaba tanto, pero sí entré con la cabeza de disfrutar y bueno, de ir metiéndome en lo que era la cultura de rugby, que era totalmente diferente de donde yo venía. Y nada, la verdad que fue un año fantástico, porque también tuve la suerte de estar todo ese año acompañado con la misma generación de jugadores de la selección, eran del club. Así que nada, fue un año espectacular. Y en el 2016 nos tocó jugar una final y salir campeones, o sea, fue un año, la verdad que muy lindo y nada, a mí por lo menos me motivó como para empezar a mirar un poco más arriba, a ver si realmente podía llegar a tener la oportunidad de, no sé, en ese momento me acuerdo que pasó de todo, vino la Nations, después, más adelante me toca irme a jugar afuera, pero fue como que me parece que ahí fue el momento que me inspiró, o por lo menos me dio fuerzas para poder proyectarme y bueno, y determinar ciertas metas que quería lograr. ¿Tenías algún referente en ese momento? Me refiero dentro del plantel y también a alguien de afuera que veías y Sí, decías, quiero la copiar verdad cosas de él. que, o sea, el referente que tenía, me parece que nada, que no fue un referente clave de mi puesto, que digas, pavo, quiero ser con este loco, no sé, el mejor pateador, es el mejor en mi posición, o sea, nada que ver. En ese momento mi referente, como fue un cambio tan drástico, era el hooker de la primera, muy querido, el Gordo Espiga. Nada, la verdad, el Gordo me pasaba a buscar para ir a práctica, aparte jugaba conmigo en la selección, o sea, tuve más charlas adentro de ese auto que de todo, de amoríos, de rugby, no, la verdad que fue una persona muy, muy especial para mí. Y nada, obviamente, al estar muy cerca de Argentina, todos esos años siempre tuvimos, inclusive el Mono, el entrenador es argentino, y bueno, y qué sé yo, siempre estás un poco influenciado y te vas haciendo ahí un referente. Nada, yo la verdad de videos de QL y tengo un montón, la verdad, hemos entrenado con entrenadores que él ha tenido muchísimo y bueno, intentando, viste, siempre mejorar técnica, destrezas, o por lo menos situaciones que entran en el sistema de ellos. Y nada, la verdad que, o sea, no sé si es un referente en sí, pero me he reflejado mucho en el juego de él. Bien, bien, Santi, también te llega la oportunidad de disputar un mundial juvenil, ¿no? Sí, en el 2015-2016. 2015, me parece. Sí. El primero fue en Portugal. Yo Claro. disputé dos mundiales juveniles, que fueron en. Uno, el primero fue en Portugal, siendo año chico, que fue espectacular. Nada, fue un mundial que Uruguay fue. La verdad que fue muy preparado. Yo había ido al mundial anterior, si no me acuerdo, era en Hong Kong, no me acuerdo dónde era, que también había tenido un muy buen papel. Y nada, y era mi primer proceso, digamos, adentro de la selección. Nada, obviamente fue algo durísimo, fue el primero, o sea, el primer proceso que me tocó pasar adentro del charrúa. Y nada, yo estaba en un colegio cumpliendo doble horario. Nada, la verdad que a veces hacía muy difícil. Es un colegio
es el liceo francés. Y nada, estás preparando un examen ahí muy importante que es el BAC. Y nada, bueno, todo, como todo, ¿no? También las amistades, poder tener menos tiempo con tus amigos, las salidas, estás en un momento que bueno, que tenés que hacer mucho sacrificio. Pero nada, la verdad que fue espectacular. Fuimos con un grupo increíble, nos preparamos de una manera tremenda. Tuvimos una muy buena competencia, que si no me equivoco, jugamos contra los Pumitas, contra Chile, la selección mayor de Chile, y Sudamérica 15. Nada, obviamente para nosotros eso creo que fue de la primera competencia así de nivel que tuvimos en juveniles en mucho tiempo. Y teníamos unos entrenadores que eran buenísimos. La verdad que Caco Pastore y Juancho Valdomir nos hicieron el viaje. Y nada, fue espectacular, la verdad. Fuimos muy, muy preparados y también nos encontramos con un Georgia de aquello. Era impresionante, impresionante. Era algo increíble. Fue nuestro primer partido, aparte. Y nada, bueno. ¿Impresionante en qué sentido? ¿En el rigor físico? Y sí, todo, la calidad de jugadores. Hoy en día, 10 de esos jugadores están jugando afuera. No sé, los agarraron todos Spoah en las academias de Francia. Algunos juegan en Inglaterra. Tremendos jugadores, la verdad que muy buena generación que es más, de ahí pasan a la y ahí se quedaron indefinidamente. Y ganaron la final, le ganaron la final a Canadá, si no me equivoco, que le ganaron por lejos. Pero nada, fue durísimo. Aparte, se armó una batahola ese partido. Pero nada, estuvo muy lindo, la verdad. Nosotros salimos terceros. Después le ganamos a Portugal, le ganamos a Fiji, ¿tá? Que nunca le habíamos ganado. Y después, bueno, jugamos tercer y cuarto puesto con Tonga, que también un cuadro, la verdad, que físicamente estaban enormes. Y nada, nos tocó ganar el tercer puesto y fue algo alucinante. ¿Sentí que marcó el comienzo de tu carrera ese año, ese campeonato? Sí, en realidad era lo que más, sí, marcó porque era o sea, algo profe, o sea, lo que más se asimilaba a algo profesional, ¿tá? O sea, nosotros o sea, no íbamos a buscar contratos, no íbamos a buscar, viste, los papelitos, o sea, comparando con Georgia, ponele, ellos estaban, o sea, en su cabeza era esa, era la diferencia nuestra. Y nada, fue espectacular. Pero ta, algunos empezamos a mostrar un poco más de interés y yo era año chico igual. Después de ese proceso hubo muchos que subieron. Y bueno, también fue la camada de que empezó a alimentar a los teros, porque varios de esos jugadores de la generación 95 y 96, hoy en día o sea, son las generaciones más presentes. Y nada, creo que fue algo tremendo. Bien, hablabas también de tu parte en el profesionalismo en Estados Unidos. Te vas a un equipo relativamente nuevo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, la verdad que fue muy buena. Yo me fui antes del Mundial. Me fui en diciembre del 2018. Y bueno, para jugar la temporada de enero a julio, a junio del 2019. Y nada, la verdad que fue una buena experiencia. Fue mi primera experiencia como profesional. Tuve la suerte de ir con amigos de acá de la selección de Uruguayo. Me fui con Mateo Sanguinetti, con Diego Maño y con Alejandro Nieto. Y también tuvimos la suerte de jugar contra muchos uruguayos porque se habían ido a otros cuadros. Estaban en Austin, en New Orleans, en Toronto. Entonces fue un salto muy importante para nosotros. Y bueno, y como experiencia, nada, creo que fue increíble. Tuve la mala suerte de romperme un hueso del pie. Y bueno, y eso me dejó afuera varios tiempos. Aparte, me sirvió mucho para la cabeza antes del Mundial. La verdad que llegué ahí con lo justo.
Pero nada, fue tremendo, fue tremendo. Vivir solo, alejado de nada, de tu familia, de tus amigos. Nada, estando roto obviamente afuera, fue algo, eso fue algo durísimo, pero ta, fue como una barrera que bueno, la pude romper obviamente con la ayuda de estos tres que nombré, que nada, fueron la verdad unos hermanos para mí. Bien, ahí veo una pregunta de Gabriel Baldi, dice si hay serias chances de irte a Francia. ¿Firmaste con Castres o no? Y bueno, todavía estoy a la espera. Nada, se complicó la verdad un poco todo el tema de esto del coronavirus. Bueno, afectó a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y por ahora no, o sea, no tengo, estoy a la espera. Si tengo que decir algo, estoy a la espera y nada, y ojalá que se resuelva lo más pronto posible. Bien, metiéndote un poco más en la parte de los teros y en el mundial tremendo que hicieron el año pasado, déjame preguntarte qué sensaciones te quedaron de ese triunfo frente a Fiji. Y nada, la verdad que fue espectacular. Fue algo que nada, que al principio, o sea, era nuestro camino, sabíamos que arrancar el mundial de esa manera nos iba a potenciar a poder seguir adelante. Nada, fue algo que lo preparamos hace muchísimo tiempo. Vino ta, de todo un proceso. Nada, con mucho esfuerzo, mucho laburo, dejando muchísimas cosas de lado. Nada, la verdad que fue un broche de oro en todo lo que fue el Mundial. Nada, creo que éramos la selección que más le costaba todo, ¿tá? Porque por más que algunos hayan sido profesionales y bueno, qué sé yo, comparado con el Mundial pasado de Uruguay en 2015, capaz que la diferencia era un poco esa, también la edad de los jugadores, éramos muy jóvenes y bueno, nada, eran todo cosas que uno puede llegar a decir que eran capaz que en contra o bueno, era muy difícil que Uruguay pudiera lograr algo así o pudiera ponerse a tiro en todo el mundial y nada, la verdad que no solo me quedo con el partido con Fiji, me quedo con todos los partidos, la verdad que fue algo impresionante y nada, y fue como que pusimos un legado, ¿tá? Fue eso para nosotros, y para seguir construyendo, obviamente, o sea, es como que supimos que el camino era por ese lado, entrenar de esa manera, las cosas que creamos, obviamente los resultados que vienen atrás, las Nations, el Américas Rugby Championship, o sea, todo lo que involucra el proceso que nos llevó al partido ese. Y nada, y la sensación fue algo increíble, estaba por parte de todos, de todo el equipo. El otro día, justo hablando de eso, reviviendo un poco del partido de lo que fue, que lo pasaron como dos veces por Scrum. Y nada, veíamos o sea, fue tal la emoción que teníamos nosotros que los chicos que se habían quedado fuera del plantel y no habían podido entrar en el equipo, cuando ni siquiera, me parece que no termina el partido todavía, ¿tá? Son los primeros en largar, ¿viste? El llanto, o sea, en desmoronarse porque no, o sea, era algo increíble, ¿tá? O sea, obviamente adentro te temblaba todo, fue algo, la verdad que se vio muy, muy fuerte, pero nada, fue algo de todos en realidad, de todos los que fueron parte y bueno, de los que tampoco pudieron estar presentes en ese partido. ¿Sentí que será un gran impulso para el rugby uruguayo ese triunfo, ese mundial? Acá, por ejemplo, con los Pumas de bronce en 2007 fue un gran salto para el rugby argentino y sentí que se puede dar de la misma manera en Uruguay. A ver, sin duda fue algo que nos o sea, que nos ganamos y que nos impulsó después más adelante. Nada, fue mostrar a Uruguay de otra manera que el mundo lo conocía. Fue también ganarse un poco la confianza de todos,
de todo, de los chiquilines, de los guachos que son chicos, que sueñan, hoy en día tienen aspiraciones muy grandes para llegar a los teros, para estar en los teritos. Nada, la verdad que es algo que me parece que se creó, hace mucho tiempo se viene creando, no es algo de ahora, pero me parece que nada, que Uruguay ha crecido de una manera increíble y se ha puesto en un lugar para tener unas mejoras y nada, y alcanzar unas metas que antes quizás eran muy difíciles. Y nada, de hecho después sale el Aslar con Peñarol, o sea, fue como, es algo continuo que sí, obviamente, pero nada, me parece que coincido contigo, que nada, que fue algo que nos potenció, pero nada, más allá de eso, es como que, o sea, nos mostró el camino que teníamos que hacer, ¿tá? Para crecer, no quiere decir que vamos a ser los Pumas de bronce, ¿no? Pero está, es paso a paso, de a poco, ir creciendo, seguir laburando, ¿tá? Porque hay muchas cosas que todo el mundo ve y dice, pa, Uruguay es espectacular, no sé, le ganó a Fiji, hizo un papel en el Mundial, ¿tá? Pero son sacrificios que vienen, ¿tá? Hace mucho tiempo, que se dejan muchas cosas de lado, ¿tá? Es algo impresionante que la verdad que los jugadores acá en Uruguay hacen, tanto en juveniles como cuando llegan a los teros. Pero nada, es algo durísimo, está muy duro y bueno, nada, de a poco nos vamos armando, con un poco más de competencia, con torneos, pero bueno, está, como te digo, es el uruguayo, la mayoría de los uruguayos, o más del 80% son todos jugadores amateur, ¿tá? Los de los teros. Y ta, y son jugadores que dejan muchas cosas de lado, ¿tá? Que se involucran, que tienen que hacer la balanza y decís vos, ¿qué hago acá? ¿Tá? Porque no tengo que laburar de algo, tengo que, yo qué sé, comer, tengo que proyectarme y están acá, ¿tá? Y hacen un esfuerzo que otros jugadores no lo hacen. Entonces, eso también es una fortaleza mucha, o sea, una fortaleza muy grande nuestra. Pero que si el día de mañana queremos lograr ciertas cosas, tenemos que estar bancados y empezar a crear como una especie de profesionalismo. Pero bueno, sin duda, a ver, es una proyección, ¿tá? Uruguay ha hecho algo impresionante, ¿tá? Y que nos da una confianza tremenda para empezar a lograr mejores cosas y también a obtener mejores cosas. ¿Qué cosas pensás que deben mejorar? ¿Qué aspectos? Me refiero a la estructura del Ah, rugby uruguayo. ahí va. Y bueno, nada, lo principal es la competencia. La competencia es algo que, nada, es donde vos te medís, donde vos crecés, donde más aprendés es teniendo competencia. Y bueno, para no, veníamos, la verdad que teníamos un plan ideal este año. Teníamos un plan muy bueno, que nada, que justamente lo que creaba era eso, competencia. Primer mitad del año se jugaba con Peñarol, segunda mitad del año era con la selección y bueno, todos nos vimos afectados por esta crisis, por esta pandemia y bueno, hay que empezar a remontar de a poco. Obviamente esperamos que la competencia siga porque es algo que nada, que nos ganamos y es parte del crecimiento. Yo qué sé, ahora la segunda mitad del año, cuando nada, cuando salgan un poco las fechas y bueno, y vean a ver qué es lo que se cuáles son los torneos que se arman. Nada, es algo que dependemos, ¿tá? Que todos nos tenemos que poner, viste, una meta de bueno, no sé, torneo este, ventana esta. Y a partir de eso empezar a acomodar, ¿no? Estudio, laburo y bueno, llegar de la misma manera. Pero bueno, vamos a ver cómo se arma, porque sabemos que son tiempos difíciles y nada, y algo que a nosotros nos, o sea, algo que nosotros no habíamos ganado era justamente eso. Bien, hablabas de la experiencia de Peñarol en la Superliga Americana, más allá de que no se pudo continuar por esto de la pandemia, pero ¿qué sensaciones te quedaron? Y nada, fue algo
muy bueno, impensable, que nada, tener una liga profesional en tu país es muy difícil. Y nada, creo que fue muy exitosa en más que nada en las preparaciones que hubieron. Estaba partidos, si no me equivoco, hubieron dos. Nosotros tuvimos uno Sí, solo y exactamente. claro, no podemos hablar mucho, pero nada, fue tremendo. La verdad, fue algo impensable. Nada, que se aprovechó de todos los países, la verdad, lo aprovecharon y nosotros es un puente de crecimiento. Nada, todo, la convivencia. Chicos que salieron de la M20 y ya se metieron en un cuadro profesional, la experiencia también de poder compartir con otra gente, otra cultura, poder vivir de eso. Estaba acompañado también del estudio, porque el plan central de por lo menos de Peñarol fue así, que los chicos pudieran estudiar. Estaba un plantel totalmente joven. Me parece que nada, que era una oportunidad muy buena y nada, y también se tomó como tal. El tema de los extranjeros para nosotros era algo totalmente nuevo, ¿tá? Y fue algo espectacular, y venía haciendo muy, muy bien. La verdad que también de parte del staff técnico, también un trabajo muy serio como el del Mundial, nos sentíamos de la misma manera, exigiéndonos de la misma manera, entrando por el mismo camino que habíamos hecho. Y bueno, está. Ahora nos tocó hacerlo, pero desde otro lado. Bien, ¿y cómo proyectas tu futuro? Bueno, ahora no sabemos cuándo se retomarán las actividades, pero ¿cómo te imaginas? Y bueno, nada, la verdad que me gustaría seguir por el camino que venía, obviamente aprendiendo, mejorando. Está, depende a dónde irá eso. Ojalá que nada, que se resuelva pronto, dónde va a ser. Pero está, hoy en día mi cabeza está acá, está en la selección, está ahora en terminar, bueno, las materias que me anoté para poder seguir estudiando, seguir entrenando, obviamente, a full, porque está, porque si me quiero seguir proyectando, quiero seguir teniendo por lo menos una carrera deportiva, no puedo aflojar en ese momento. Y bueno, nada, como dije, principalmente acá en Uruguay, ahora nosotros estamos con la selección, tenemos un equipo trabajando junto, nada, hay todo un plan armado, así que nada, meterle a esto, también a la facultad y nada, y bueno, y ver a ver dónde puedo llegar a terminar. Bien, bueno, Santi, como para ir cerrando, si tenés que elegir tres momentos de tu carrera, ¿cuáles serían? Tres momentos. El primer momento, cuando era guacho, cuando me tocó jugar en el francés con todos mis amigos. Y nada, era un nuevo deporte. La verdad que nada, fue algo que me marcó y siempre recuerdo. Hoy solo uno de mis amigos o dos de mis amigos siguen jugando al rugby después. De los 25, los demás son todos futboleros o no juegan y nada, y siempre nos reímos recordando esos momentos que jugábamos todos juntos. Después el otro momento es cuando entro al club, cuando nada, me tocó pasar por un momento duro y a su vez fue de los que más me hizo fuerte hoy en día. Nada, fue como que se transformó en mi casa y hoy en día es el soporte más grande que yo tengo y nada, lo que más me motiva a seguir adelante. Y otro momento rugbístico, y nada, el Mundial. La verdad que fue lo único vivido y nada, creo que por ahora es repetible, con todo el grupo impresionante que tuvimos. Todo, staff, jugadores, nada, creo que fue un momento increíble y cada vez que recuerdo una foto, un video, lo que sea,
Se me pone la piel de gallina de volver a ese momento. Bien. ¿Algunos sueños que te queden por cumplir? Y bueno, nada, quiero ver a ver hasta dónde puedo llegar, a ver si puedo seguir escalando. La verdad que me encantaría poder levantar la vara y bueno, y poder tener la oportunidad de nada, de tener otra experiencia afuera. La verdad que me encantaría. Y bueno, y por otro lado también me encantaría volver a jugar por el club. Nada, con todos mis amigos, en mi casa, con mi familia, me encantaría. Creo que son las dos cosas que quisiera tener a futuro. Bien, si mirás hacia atrás, bueno, remarcaste mucho el sacrificio que hiciste, pero ¿con qué puliste tu carrera más allá del sacrificio? ¿Y con qué pulí? Y nada, yo siempre voy a ser un agradecido por estar en la selección. La verdad que, nada, a mí me han enseñado todo. Estaba del colegio, fue como que el salto que hice no fue en la universidad, sino que fue en el Charrúa. Nada, agradecido por toda la gente que nada, que nos, en realidad no, nos tocó educarnos a todos los guachos que subíamos. Y nada, de todas las oportunidades que me dio, nada, siempre voy a estar agradecido con todo el equipo de trabajo que hay atrás de todo esto. Bien, y si tenés que bajar un mensaje hacia los chicos que se están formando. Un mensaje, nada, que en realidad más por este tiempo, por estos tiempos que están pasando. Y que nada, a no aflojar, vos, a no aflojar. Si al uruguayo se lo conoce justamente por eso, siempre tuvimos cosas difíciles, momentos muy duros y bueno, nada. Y las cosas se lograron de todas maneras, con nada, con laburo, con esfuerzo y en los momentos duros es cuando más salen las cosas. Entonces, quizás hoy en día es un poco incertero lo que va a pasar o lo que se viene, la competencia. Así que nada, creo que el mensaje va por lo que está pasando ahora y nada, y que obviamente se van a venir cosas muy lindas, eso seguro, y vamos a tratar de dejar siempre Uruguay lo más alto posible. Bien, Santi. Bueno, primero que nada, te quiero agradecer por tu tiempo y por la buena onda desde el primer momento que nos contactamos con vos. Y ha sido un placer dialogar con vos y te felicito por tu carrera y éxitos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y nada, como te dije, esto es espectacular, ¿tá? Un poco se sobrepone un poco a lo que es la cuarentena, el aburrimiento y nada, espero que haya salido bueno. Acá veo un par de saludos de los veteranos, de Iraldi, de Salude tranquilo. Mileto, de Garrafa. Nada, la verdad que fue algo muy bueno. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a vos. Estamos viendo. Saludos. Chao, chao. Chau, chau. Bien, ahí pasaba la palabra del uruguayo Santiago Arata, muy humilde, marcando su trayectoria. Cómo ha forjado su carrera, y así que ha sido una charla tremenda. Bien, continuaremos con este ciclo de charlas durante la semana y nos volvemos a reencontrar.